Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me place mucho presentar a la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, quien actualmente es directora de Educación Superior e Intercultural del Ministerio de Educación de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Ella es doctora en Administración de Educación Superior, tiene una maestría en Administración y Ingeniería Computacional por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en el uso de tecnologías para el proceso de enseñanza-aprendizaje y programas de inclusión social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En el 2012 recibió un premio del presidente por su ensayo nacional acerca de las comunicaciones satelitales. Ella fue la primer mujer ingeniera en el oeste de México en ser admitida como miembro de la Academia de Ingeniería de México en 2014 y la primera mujer vicerrectora de la Universidad de Guadalajara, donde ella tuvo varias posiciones a partir de 1998. En el sector público, ella fue directora de las instancias de Coordinación Nacional para México Conectado, un programa social que corría la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. Este programa social ayudaba a dar acceso gratuito a Internet para todos los mexicanos. Ella ganó el World Summit on the Information Society Forum Prize, que fue dado por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ella creó dos sistemas de transparencia que son premios de innovación y transparencia por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ¿sí? que otorga la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Ella trabaja como un miembro activo de She4She con la Unión Nacional y el Grupo Conectadas de los sectores de teleinformática y de líderes femeninas. Ella es una mentora STEM que ayuda a otras mujeres científicas en México a promover las ciencias, las matemáticas y la tecnología en las niñas y las jovencitas en nuestro país por medio del programa Niñas STEM Pueden, un programa que está realizado por el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación Pública de México y la OSD. Muchísimas gracias, Carmen, por estar hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Celebro estar con ustedes esta tarde y compartirles lo que se está haciendo respecto al tema de educación superior. Y como ustedes saben, los procesos normativos, es decir, a veces a los ingenieros y a las ingenieras no nos gusta mucho ese tema jurídico, ¿no? En absoluto. Y los abogados siempre nos dicen, bueno, es que no se puede porque la ley no lo permite, ¿no? Y entonces, por ello sí es importante que estemos actualizados referente a lo que podemos y no podemos hacer referente a los temas de educación superior, sobre todo porque ahora, pues que vivimos en la sociedad de la información y el conocimiento, pues entonces todos debemos estar no solamente conectados, sino tenemos la necesidad de mantenernos actualizados, de que lo que está sucediendo en un lado del mundo, pues también impacta, por supuesto, a México y a todo nuestro contorno. Y solamente porque hay un 25% y también de extranjeros en este congreso, y porque algunos que nos están viendo a distancia, mencionarles que en México hay 126 millones de personas, de los cuales más del 50% somos mujeres. Pero tenemos un bono poblacional maravilloso que podemos perder si acaso no hacemos algo en consecuencia. Es decir, todos nuestros jóvenes, los jóvenes de los 15 a 24 años de edad, se encuentran ahorita en este elemento donde ustedes pueden identificar que es el mayor bono poblacional, y si no aprovechamos a esos jóvenes que están ahí, vamos a perdernos una generación divina. Quisiera mencionar que en México las universidades públicas atienden en un 8% al quintil más pobre de la población, al más pobre, ¿sí? En este sentido, las universidades públicas son fundamentales para el desarrollo de nuestro país, porque de hecho pueden ver cómo el primero y el segundo quintil de pobreza es el 25%. Incluso algunas y algunos de nosotros que hemos estado en la educación superior no hubiéramos podido estudiar ingeniería o no hubiéramos podido estudiar si no fuera porque la universidad pública no te cobra, ¿sí? Y porque garantiza el acceso a la educación. En este sentido, hubo una reforma a la Constitución el día 15 de mayo del año 2019, donde se menciona que la educación superior tiene que ser gratuita y obligatoria. Es decir, no obligatoria para que todos vayamos, es obligatoria para el Estado, para que todo aquel que quiera acceder a la educación superior podamos tener un espacio. Y entonces nos preguntamos, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer si muchos de nuestros estudiantes no pueden acceder a nuestras aulas de educación superior porque no están los espacios, ¿sí? Entonces, sin duda necesitamos ampliar la oferta educativa
y se crea un programa que es el programa general, el programa, el RENOE se llama, donde tú, ese programa nacional de opciones, donde si tú quieres entrar, por ejemplo, a la Autónoma de Nuevo León, bueno, a estudiar ingeniería mecánica, pero pues no hay espacios, ¿no? Porque ya se ganaron. Entonces, aparece una página web en la SEP donde te dice en qué parte de la República sí hay espacios. Porque estamos acostumbrados a irnos a las grandes poblaciones. Quisiera mencionarles que para que nosotros podamos hacer un elemento de transformación de la educación superior, necesitamos hacer la transformación desde básica, desde primaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros no podemos enseñarle a un contador o a un abogado a ser honesto si desde la primaria no le decimos que no debe mentir, ¿sí? que como niño tiene que respetar a los otros. Y bueno, estoy poniendo una profesión, pero en realidad todas las profesiones necesitamos tener elementos éticos de trabajo. Y en estos elementos éticos tiene que ver con esta transformación que se está haciendo de la parte curricular, pero desde la parte básica. ¿Cómo nos enseñamos a comer bien y a no comer todas las porquerías que solemos comer, ¿no? Y que dejamos de comer hasta que ya tenemos diabetes o hasta que ya tenemos una serie de cosas, porque desde niño no nos enseñan a los procesos nutricionales necesarios. Entonces hay que hacer algo que se llama educación para la vida y que ya aparece en los libros de primaria. En fin, hay una serie de cosas que se están implementando desde la parte básica para poder llegar a ser ingenieros e ingenieras, que podamos tener, por ejemplo, el trabajo de equipo como parte de nuestro cotidiano. Hay personas que no saben trabajar en equipo, que prefieren hacerlo solitos, ¿no? Y no me copies, no me quites, ¿no? El laboratorio es mío, el microscopio es mío y no te lo presto. Entonces, en este sentido, es muy importante que podamos identificar que hay elementos para que podamos ver en el otro esta oportunidad de crecimiento, ver en el otro esta oportunidad de construirnos, y eso lo hace la educación. ¿Cómo queremos que sea la nueva escuela mexicana? ¿O cómo se planteó en el año 2019 que sea la nueva escuela mexicana? Bueno, veamos. Agenda Estratégica de Cambio. Prioridad Estratégica 2, definición de las mexicanas y los mexicanos que queremos formar. Se ha dicho que quien ignora la historia patria es extranjero en su tierra. Puede añadirse que quien ignora el deber patrio es extranjero en la humanidad. Alfonso Reyes. La Secretaría de Educación Pública establece el principio de excelencia educativa como columna vertebral del sistema educativo nacional. En este sentido, una de las prioridades estratégicas de la nueva escuela mexicana es formar integralmente a las niñas, los niños y los jóvenes en tres dimensiones articuladas que les permitirán influir positivamente en la sociedad. Diversidad cultural. Responsabilidad ciudadana. Participación activa en la transformación de la sociedad. Las niñas, los niños y los jóvenes formados en la dimensión diversidad cultural tienen amor por México. Procuran que su participación contribuya al bien del país y al bienestar del pueblo. Aspiran a una sociedad armónica como valor universal. Respetan la pluralidad y la diversidad de la sociedad como premisas esenciales para que la nación se construya con base en la equidad, la inclusión y la perspectiva de género. Despliegan una visión abierta y universal a partir de conocer y respetar las identidades personales, cívicas y culturales como raíces de México. Reconocen en las culturas indígenas, entre otras, el fundamento para una sociedad sin marginación ni racismo. Las niñas, los niños y los jóvenes formados en la dimensión de la responsabilidad ciudadana, respetan los valores cívicos esenciales de nuestro tiempo: honestidad, tolerancia, humanismo, justicia, solidaridad, lealtad, libertad, igualdad, fraternidad. Poseen conciencia social. Están a favor del bienestar social. Sienten empatía por quienes están en situación de vulnerabilidad.
promueven una cultura de la paz. Encuentran en la adquisición de saberes y habilidades la base para su desarrollo individual y también la responsabilidad de utilizarlos en favor de su comunidad. Promueven la participación en la búsqueda del bienestar social, reconociendo los canales y espacios en que sus causas se pueden atender. Fomentan la convivencia armónica y resuelven los conflictos priorizando el consenso. Favorecen el respeto y ejercicio de los derechos humanos en el marco de la diversidad para el fortalecimiento de una sociedad equitativa y democrática. Las niñas, los niños y los jóvenes, formados en la dimensión de la participación activa en la transformación de la sociedad, tienen la formación, el conocimiento y las capacidades para promover la transformación de la sociedad en su organización, en la producción y en sus condiciones de bienestar. Asumen que una nación soberana tiene en el centro al conjunto de su población, en el contexto de la diversidad que la integra como nación. Desarrollan el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación fundada para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político. Tienen las capacidades para lograr el conocimiento necesario en métodos y avance tecnológico para lograr el aprendizaje permanente. Propician la libertad creativa para innovar y transformar la realidad. Comprenden que las humanidades y la filosofía, las ciencias sociales, naturales y experimentales, el civismo, las artes, la tecnología, la literacidad, el deporte, la salud, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la cultura de la paz constituyen factores centrales para el desarrollo integral y armónico del individuo y del país. Es una tarea complicadísima, ¿no? Porque lo que nos estamos imaginando es que no solamente nuestros egresados y egresadas sean buenos profesionales, sino que también sean buenos ciudadanos y buenos seres humanos. Y a veces creemos que esa tarea es exclusiva de la familia. Cuando como profesores, recordemos que tenemos ahí un montón de gente, de almas que nos están viendo y que a nosotros como profesores, alguna vez cuando éramos estudiantes, un profesor nos marcó la vida. Y nos hizo ser incluso o hasta de decidir ciertas habilidades o decidir ciertas áreas temáticas. Entonces es muy importante que siempre lo tengamos consciente porque estos jóvenes que están aquí, ¿no? Que de hecho aquí en el Congreso hay muchos y muchas, de seguro están viendo y nos están identificando como que ay, esto me gustaría o esta parte o la nanotecnología me gusta. Porque son acciones que nosotros también como profesores y profesoras lo vemos. Y para poder hacer un eje y para poder tener la transformación de la educación superior, primero necesitamos el compromiso social de las instituciones de educación superior. No podemos nada más, nuevamente, ¿no? Así como de a mí me dan mi dinero, pues allá ustedes, ¿no? Y no saber qué está sucediendo con la comunidad donde están nuestras universidades. Sin embargo, hace falta también una política de financiamiento, un elemento de gobernanza. O sea, yo debo mencionar, por ejemplo, que de las universidades autónomas en el país, hay una de ellas, de un estado de aquí del sur, donde el rector es vitalicio. Entonces, pues no sé, en esa condición, ¿cómo vamos a poder lograr que la comunidad sea democrática? ¿Sí me explico? Entonces, hay mucho que ver. Claro, como son autónomos, pues entonces no se puede llegar, sino nada más con sensibilidad y conciencia. Por favor, les recordamos. Pero pues siguen con un rector vitalicio. Entonces, la gobernanza es muy importante también en las instituciones de educación superior. La cobertura con equidad, sin duda. Y, por supuesto, los ejes de la transformación de la educación. ¿Qué ejes estamos implementando o qué estamos sugiriendo? El tema de la interculturalidad, nosotros somos un país multi e intercultural. Cuando nosotros mismos decimos o nos hacemos el feo porque no está blanquito, porque no sé qué, o porque viene de la sierra, o porque viene del campo, nosotros mismos estamos negando nuestra esencia. Entonces,
hay que voltear a ver qué pasó con ellos. ¿Por qué a ellos no les interesan los nanomateriales? O a lo mejor sí están haciendo cosas interesantes que tienen que ver con estructuras. Y entonces ir y reconocer esos saberes tan ancestrales de México para poderlos incorporar a los procesos. La formación interdisciplinaria. A ver, insisto, a los ingenieros no nos gustan las leyes, ¿no? Pero si nosotros no conocemos de leyes, cuando estemos en un lugar tomando decisiones, la verdad es que nos podemos equivocar. Entonces, es muy importante esta formación interdisciplinaria. Lo mismo sucede con los abogados si no saben de matemáticas básicas, ¿no? Internacionalización solidaria. O sea, la intención es no solamente ir a hacer una estancia académica en algún lugar, sino involucrarte con esa comunidad, ¿sí? Porque todos somos humanos y entonces en ese proceso humano uno está no solamente reconociendo los saberes, el lenguaje, a dónde vas, sino también incorporándote al proceso de la internacionalización de manera solidaria. Educación para la vida. A ver, cuando egresamos nos queda claro que tenemos que aprender todo el resto de nuestra vida. O sea, si alguno de los estudiantes que está aquí cree que al egresar ya la hizo, pues déjenme decirles que no. Al contrario, apenas vamos empezando. Entonces, bueno, educación para la vida, inclusión digital, ¿sí? Territorialidad, el ir a los espacios, la formación inclusiva, la equidad de género. Esto es muy importante, sobre todo en nuestros ámbitos de ingeniería. No sé ustedes, pero a mí mi título dice ingeniero, ¿no? En computación. Entonces, siempre me peleaba porque desde marzo de 1993 la Real y Literaria Academia de la Lengua determina género para las profesiones y mi título sigue diciendo ingeniero, ¿sí? Cuando fue algunos años después. Bueno, sociedad sustentable. En fin, necesitamos hacer obviamente la transformación nacional, pero desde la educación superior, porque se supone que en la educación superior somos aquellos y aquellas que tenemos el más alto compromiso social, que sabemos del tema del desarrollo tecnológico, que sabemos leer, escribir, reflexionar, hacer conciencia crítica, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, en México, y podemos ver aquí el espacio, no es lo mismo la cobertura en educación superior que se lleva a cabo en Baja California Sur que el que tenemos en Sinaloa. Entonces, las estrategias para que todos los niños, los chicos y chicas, puedan entrar a la escuela, no va a ser igual. O sea, tenemos el promedio de México, es el 41.8% de jóvenes que están en edad escolar y que pueden entrar a educación superior, 41%. Cuando en Corea del Sur es el 95%. Entonces, cuando en Oaxaca es el 22.5%, solo 2 de cada 10 pueden estudiar o están estudiando en Oaxaca. Entonces, digo, Nuevo León es el 55%, Sinaloa, Puebla, pero esta tasa de cobertura podemos observar geográficamente cómo los estados del sur son los estados con condiciones más complejas para acceder a educación superior, 31.8% aquí en Quintana Roo. Y entonces tenemos que observar y que ver qué es lo que vamos a hacer ahí, por qué los chicos no están. No estoy hablando de la pandemia, eso es otra cosa, ¿sí? En la pandemia, el promedio de deserción que tuvimos fue del 14% en la pandemia. Pero hubo estados como Sinaloa, que fue del 18%, y Yucatán, casi el 19%. Entonces, cuando vamos a hacer una estrategia, tenemos que hacer estrategias diferenciadas por estado, porque no es lo mismo hablarles a los yucas, no hablarles a los yucatecos, que hablarles a los de Chihuahua. Entonces, tenemos que ser muy puntuales sobre qué tipo queremos ver. Sí, hay una estrategia general nacional, pero la implementación tiene que ser de cada espacio. Y yo quisiera aquí reconocer a todos los profesores y las profesoras que, a pesar del tema de pandemia, abrieron la puerta de su casa para que las clases no pararan.
hubo 70 mil, más de 70 mil acciones de todas las universidades del país para que estuvieran en apoyo de la población con el tema del COVID. Y es importante reconocerlo, porque aquí en ingeniería pues no es tan difícil, ¿no? Ya sabían usar una computadora y no les era complicado. Pero hubieran visto los profesores de filosofía, de contabilidad, más o menos, pero los de, no sé, derecho constitucional, abriendo por primera vez, casi a punto de jubilarse, abriendo una máquina, hablándole a su computadora, donde veían solamente caritas y algunos ni siquiera estaban. O sea, hay un gran reconocimiento, un gran esfuerzo que hicieron muchos y muchas de sus profesores para que las clases continuaran. Y esto es algo que tenemos que reconocerlo, porque no todos tenemos las mismas habilidades. Sin embargo, estos dos años generaron, sin duda, un proceso de rezago educativo que tenemos que revisar al interior de las universidades y un daño socioemocional, ¿sí?, de haberse quedado en su casa, de haber tenido miedo a salir porque te ibas a contagiar y te ibas a morir. Entonces, hay una serie de cosas que todavía tenemos que revisar al respecto. Yo quisiera mencionar aquí que hubo videos, spots de prevención del COVID y que en ese sentido, por ejemplo, se tradujo en más de 40 lenguas originarias. Tenemos 68 en México. Entonces, las universidades interculturales hicieron mucho. Y recordemos incluso cuando no había gel, las universidades empezaron a desarrollar su propio gel para apoyar a la población. Es decir, ahí sí hay un elemento de vinculación social, de compromiso social. Ese es el compromiso que necesitamos que las universidades mantengan a lo largo del camino y a lo largo de su vida para que recuerden que la parte más importante es el otro y es la comunidad. Y que parte de la autonomía tiene que ver con esa responsabilidad social. Incluso algunas universidades prestaron sus ultracongeladores. No sé si algunos de ustedes se los quitaron para poderlos prestar a la Secretaría de la Defensa, pero bueno, muchas gracias a aquellos que ayudaron al tema. Incluso las universidades abrieron sus espacios para que fueran ahí grandes centros de vacunación a nivel de la población. La Universidad Autónoma de Nuevo León, Veracruz, Tlaxcala, tuvieron incluso espacios donde vía telefónica hacían un acompañamiento psicológico. O sea, porque era muy complicado. Quizá ya lo vemos de lejos, pero bueno, las cifras muestran que el 16% tomó la decisión de abandonar sus estudios, ¿sí? En esta estadística, esta es una estadística que se hizo, pero en ese sentido es muy importante mencionar que hay que recuperarlos, hay que ir por ellos, hay que ir por esos estudiantes, porque la mayoría fue por problemas económicos, también por problemas emocionales o porque buscaron un trabajo. En ese mismo orden de ideas, en esta Conferencia Mundial de Educación Superior, se habló acerca del impacto del COVID en educación superior y también de cómo vamos a ir con los ODS, que son los Objetivos para el Desarrollo de la ONU, para el 2030 y todos los temas de inclusión de educación superior. En ese sentido, el año pasado, el 20 de abril del 2021, se vota en el Congreso de la Unión la Ley General de Educación Superior. Antes teníamos una ley de coordinación de 1978. No se había reformado desde esa época, desde el 78. Entonces se crea la Ley General de Educación Superior y que en algún momento debe estar vinculada con otras leyes. Debe haber una armonización con las leyes estatales y también debe haber una armonización con la Ley General de CONACYT, que debe estarse revisando en estos tiempos, ¿no? En ese sentido, la Ley General de Educación Superior, que es la que nos toca a nosotros desde CEP, lo que hace es que eleva a nivel constitucional el derecho humano a la educación superior con equidad, inclusión y excelencia. Ojo, excelencia, no calidad, excelencia. ¿Qué diferencia hay en el tema? Bueno,
Incluso para el tema de calidad, recordemos que tenemos como 30 años, ¿no?, en estos procesos, donde anteriormente incluso las universidades no querían que fueran y las revisaran. Ahora, por fortuna, tenemos una cultura de la calidad, una cultura de revisión por pares, ¿sí? Pero antes nos daban una lana por eso. A las universidades nos daban un dinero si eras calificado, ¿no? Estás en nivel 1, felicidades, ¿no? Estás ya acreditado. Bueno, ahora no hay dinero, y no hay dinero por eso, porque es nuestra responsabilidad el proceso de evaluación. Es nuestra responsabilidad hacer un proceso de excelencia. ¿Cómo lo vamos a hacer si no hay recursos para el tema del mantenimiento de laboratorios? Esa es una gran tarea. Bueno, pues no en todos lados, pero por ejemplo una universidad que está en crisis, antes eran 11 universidades en crisis, ahora tenemos solo 5. Morelos, Nayarit, Michoacán, esas son Durango y Zacatecas. Gracias, Dulce. Bueno, una de esas 5, el sindicato dijo que eran las 11 desde siempre. El sindicato decía, pues nosotros nos quitamos las prestaciones, pero que el rector deje de estarse comprando Suburban, porque se acaba de comprar una el año pasado. Entonces, pues nosotros nos podemos dejar de pedir, uniformes nuevos, pero que el rector deje de... Una de esas 5 levantó la mano el sindicato diciendo eso con justa razón. Ojo, no sucede en todos lados. Hay rectores súper conscientes, muy trabajadores, con mucha conciencia de lo que implica ser un rector de una comunidad universitaria y académica, ¿sí? Y celebro que así sea, porque cuando los ves y los ves hablar de su comunidad y de lo que hacen, da mucho orgullo poder tener rectores de esa naturaleza. Hay rectores que también siguen andando en Suburban, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Son comunidades autónomas y es la comunidad propia de su universidad la que tiene que decir, y también nosotros desde la Secretaría lo decimos, si quieren recursos adicionales. En ese sentido, hubo un parlamento abierto para construir la ley, es decir, en ese sentido de la apertura que hay de información y de la apertura que es necesario que tengamos entre universitarios. Por ejemplo, Tabasco, el nuevo rector de Tabasco, antes era una universidad en crisis y dejó de serlo en cuanto llegó. Dijo, a ver, yo no voy a gastar más. Y comenzó a hacer acciones súper puntuales y también el del Estado de México, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues todas las universidades participaron no solamente para hacer un proceso de saneamiento financiero, sino también para construir lo que era la Ley General de Educación Superior, donde había programas que impulsaran el desarrollo y la consolidación, la expansión y pertinencia de la oferta educativa, la disminución de brechas de cobertura, la planeación participativa y la evaluación, pero como un proceso de mejora para ellos mismos, sí por pares, ¿sí? Sí entre nosotros como universitarios, pero como un proceso de mejora, no por un proceso punitivo. Y hay diferentes artículos que los voy a pasar muy rápidamente para poder dar espacio a una pequeña sesión de preguntas y respuestas, donde habla el artículo 7 que hay que fomentar el desarrollo integral humano del estudiante. Espacios libres de violencia. El siguiente año la universidad que no tenga un protocolo en contra del acoso y hostigamiento sexual no va a tener dinero. Porque las universidades tienen que ser el espacio de violencia, como un ejemplo de lo que tiene que ser una universidad, una comunidad elevada. Se supone que somos los que pensamos, los que tenemos mayor conocimiento, entonces no tendríamos por qué tener espacios con acoso o espacios con violencia, ¿sí? El fomento a la sustentabilidad como un eje fundamental, si queremos seguir teniendo un mundo, y ustedes aquí tienen mucho que decir, porque en este desarrollo de materiales nuevos, de investigación, la parte sustentable es fundamental,
como un elemento que debe hacer que, sí, que continuemos o que continúe, ¿no?, el desarrollo de la humanidad. La parte del Sistema Nacional de Educación Superior, de evaluación del sistema es el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, y que comenzará a partir del siguiente año, y entonces se va a revisar o se está revisando ya junto con CIES, COPAES, CENEVAL, toda una serie de elementos al respecto. El artículo 58 y 59 de la ley así lo mencionan. Y hay una serie de 13 proyectos, hay 13 proyectos que está desde el modelo y política de financiamiento, la armonización normativa, el Registro Nacional de Opciones, que es este registro donde si tú no entras a la carrera de contaduría en Guanajuato, pues a lo mejor en la carrera de contaduría tienes una en Tlaxcala. Y entonces ahí lo puedes ver y a lo mejor tú decides irte a Tlaxcala o volverle a intentar en Guanajuato o a lo mejor en alguna universidad diferente, ¿no?, tecnológica o politécnica. Bueno, esos no dan, la politécnica no da contabilidad, es un ejemplo nada más para que sepamos que existen este tipo de opciones nacionales. El Plan de Acción para la Igualdad de Género, la reinstalación de las COEPES, que son las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior, porque sucedía en algunos estados que de repente colocábamos una universidad y pues a dos cuadritas está la otra, dando las mismas licenciaturas que yo, cuando a lo mejor es importante que esa se vaya a otra colonia, ¿no? Y para eso se requiere una planeación del estado. Estas COEPES, hay algunos estados que funcionan muy bien, Durango, Guanajuato, han funcionado bastante bien. Un espacio común de educación superior, el marco nacional de cualificaciones, este es un sueño en el que, fíjense, es el marco nacional de cualificaciones y el sistema nacional de asignación, acumulación y transferencias de créditos académicos. ¿Qué significa esto? Pues que si yo estoy estudiando en Campeche, ingeniería mecánica, y tengo la clase de cálculo 1, pues entonces, y resulta que este semestre tengo que irme a Sonora, pues entonces a lo mejor puedo en la Universidad de Sonora hacer un semestre allá y ese cálculo 1 me lo toman como un crédito cuando regrese a Campeche, de manera tranquila, transparente, sin haber una revalidación de no sé qué, porque de antemano existe ya un proceso de revalidación nacional. Pero bueno, sin duda para esto va a ser fundamental, va a ser necesario que estemos hablando del mismo nivel de créditos, del mismo nivel de profundidad de la materia. Hay mucho que hacer en este sentido, sí, pero bueno, que sepan que está ahí este tema del marco nacional. El Programa Nacional de Educación Superior y los programas estatales, es decir, hacia dónde vamos para ello. Un sistema de evaluación y acreditación, que era lo que les mencionaba, donde es importante que no solamente tengamos buenos egresados, sino también egresemos buenos seres humanos y buenos ciudadanos. El sistema de información de la educación superior, que es algo que estamos trabajando con la UNAM, donde si ustedes quieren tener información, pues no lo tienen que estar preguntando, sino ahí hay una página donde les va a dar toda la información, etcétera. Las instancias de vinculación, consulta y participación social, y también una comisión que de hecho sesionó ya la primera vez y que el día 9 de septiembre es su segunda ocasión, donde tiene un vínculo con CONACYT. Como ustedes saben, la SEP se dedica a los temas de educación, sí, la parte educativa, pero debemos de tener un vínculo sin duda con la parte de investigación, que lo hace CONACYT, ¿sí? Entonces, esta comisión es ese vínculo donde hay gente y directivos de CONACYT en trabajo al respecto. Y en ese sentido, yo quisiera mencionar que el artículo 26 y 27 hablan precisamente de los temas de posgrado enfocados, ¿no? Donde se van a fomentar la parte de los programas nacionales estratégicos. O sea, es decir, CONACYT marca esa línea, nosotros acompañamos esa parte, pero es CONACYT quien hace las definiciones. Y en ese sentido, bueno, como ustedes saben, hay un anteproyecto de ley que supongo debe estar, de hecho, creo que hubo ya consultas regionales, etcétera, al respecto, y donde la intención es
el desarrollo y bienestar social, los temas de soberanía nacional, para que todo el desarrollo se haga también en apoyo de la parte nacional, ¿no? Mexicana, el avance del conocimiento y la formación de jóvenes investigadores e investigadoras. Esta es parte de lo que hace CONACYT. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita con ellos? Quise nada más mencionarlo aquí. Lo que estamos haciendo nosotros es, mientras ellos no tengan la ley, porque van a tener que aprobar su ley, y eso lo hace CONACYT. Lo que estamos nosotros apoyando ahorita o trabajando desde la Secretaría es poder tener un CBU único. La verdad, una servidora que también es miembro del SNIP, de PRODEV y todas esas cosas, pues tener que hacer, levantar, ¿no? Ya me publicaron, ¿no? Mi artículo. Bueno, pues entonces lo levanto a PRODEV, lo levanto a mi universidad, lo levanto en el SNI y me lo vuelven a preguntar, ¿no? En mi departamento, entonces lo vuelvo a levantar. Lo que queremos es que una vez que, por ejemplo, alguien pueda publicar en alguna revista, podamos subirlo a un sistema que SNI le llamó Rizoma, donde ahí nosotros desde PRODEP vamos a agarrar los datos y subirlos a nuestra página de PRODEP. SNI agarra esos datos y los sube a su página del SNI y la universidad en su momento agarrará esos datos y los subirá, pero para eso necesitamos estructuras de datos que se hablen entre ellos. Estamos trabajando para que la estructura de datos de CONACYT y de la SEP se puedan hablar, ¿sí? En algún momento tendremos que estar también con las universidades. De hecho, mañana hay sesión de Consejo Nacional en Anuyes y lo que se hará es la invitación para ver qué universidad dice, yo quiero ser de los primeros, ¿no? Porque también, bueno, al ser autónomos, pues las universidades nos tienen que decir quiénes se quieren hacer, quiénes quieren levantar primero, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los elementos que estamos viendo mientras se aprueba su ley. Y ya que una vez aprobada la ley, entonces tendremos el marco de trabajo. Otra cosa que para nosotros es relevante es no solamente el tema del impulso a la investigación y la innovación, sino también el uso de las tecnologías en la educación superior. Y hasta podríamos decir que es normal y que sí, en ingeniería podemos decirlo, pero no en todos lados, porque quiero que ustedes vean, ¿no? O sea, todo este tema de blockchain, de la ciencia de datos. Pero quiero que vean qué pasa. A lo mejor para ustedes no es tan relevante. Pero cuando lo presentamos ante un ingeniero, no sé, civil, o lo presentamos más bien ante las áreas, vemos ante otras áreas, como las áreas sociales, de repente dicen, le van a quitar el trabajo a un montón de gente. Bueno, es que tenemos que reconvertirlas. Pero esto ya es un prototipo que ya funciona y que la tasa de automatización se prevé que en el 2025, y no falte mucho, será de 47%. También podemos mencionar que, para los que hemos hecho alguna vez este tipo de ejercicios manuales, ¿no? Quisiera que vieran esto. Van a ser desplazados. ¿Sí? O con estas profesiones que tenemos que reconvertirlas.
lo que queremos, sí, generar este tipo de capacidades, pero necesitamos hacer una serie de habilidades blandas o necesitamos también formar en otros elementos. O sea, sí, una adaptación rápida a los cambios, trabajo remoto, aprendizaje enfocado, escucha multicanal. A ver, dicen que las mujeres somos las únicas que podemos tener escucha multicanal. No, también los hombres pueden. Y tenemos que aprender, o sea, también los hombres tienen la capacidad de estar escuchando varias cosas a la vez. Es importantísimo la flexibilidad cognitiva. ¿Qué es esto? A ver, nosotros aprendimos a hablar por teléfono de una manera diferente. La mayoría de los que estamos aquí, que nacimos el siglo pasado, por allá hay algunos que tienen carita de que nacieron en este siglo. Pero bueno, los que nacimos el siglo pasado, aprendimos a hablar por teléfono, a que sonaba el teléfono, nos levantábamos y físicamente íbamos hacia el teléfono, levantábamos el auricular y hablábamos por teléfono. Ahora no, ahora estamos acostumbrados a traer el teléfono con nosotros, no necesitamos levantarnos ahí por él. Eso es flexibilidad cognitiva, es decir, aprendimos a hacer una cosa, ahora hay que desaprender para aprender una cosa nueva. Y eso los seres humanos somos maravillosos para hacerlo. Tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes que lo que les estamos enseñando ahorita quizá pueda cambiar después. Y tenemos que tener esa capacidad y conciencia crítica para aprender cosas nuevas e incorporarlas a la vida si acaso después vemos que ese conocimiento es diferente. La comunicación en entornos diferentes, la gestión del tiempo, etcétera. Todas estas habilidades blandas es fundamental que se encuentren en los currículos, que se encuentren de manera transversal, que nuestros estudiantes tengan inteligencia práctica, tengan pensamiento crítico y analítico, que puedan aprender no solamente de trabajo remoto, sino que haya, por ejemplo, resolución de problemas y razonamiento, no solamente lo que dice nuestro guión, ¿sí? Adaptación rápida a los cambios. Los que se adaptaron rápidamente a los cambios con el COVID son las empresas, los restaurantes que lograron sobrevivir. En fin, sin embargo, nuestra matrícula total por área de conocimiento y género, todavía en ingeniería y manufactura, pues está complicada y está retomada por el mundo masculino. Digo, no tengo nada en contra de eso, pero ojalá podamos hacer un proceso de mayor equidad, porque los dos, si trabajamos hombres y mujeres juntos, podremos tener las dos visiones, ¿sí? Y tendremos visiones completas del tema, y eso es muy importante en la resolución de problemas, y por eso el área de STEM es muy importante, y es fundamental tener internet y tener todos los elementos digitales, porque las brechas digitales se vuelven brechas sociales, ¿sí? Alguien que no tuvo internet en la pandemia, pues ahora dejó de ir a clases. Y algunos profesores, ¿sí?, de algunas universidades, no os voy a decir cuál, pero están como por el centro del país, que decían, yo no quiero, ¿para qué vamos a regresar? Es un riesgo regresar a las clases. Claro, señor, si lo está diciendo desde su computadora, una buena conexión a internet y desde su casa, donde nadie lo está molestando, pues claro que es un riesgo regresar a clases. Pero no lo están viendo desde los estudiantes que no tienen conexión a internet o desde los estudiantes que tenían que compartir su computadora con los hermanos, con el papá, con la mamá, y donde salía el perro, llegaba el gas, y llegaban los tíos y no tenían el espacio suficiente y adecuado para estudiar. Entonces, en ese sentido, es muy importante que nosotros, fíjense cómo están ahorita la industria 4.0, o sea, la industria con robots y tecnología, nos dice qué tipo de educación hay que darles para poder construir la sociedad. Lo que estamos pensando o lo que los invitamos es a repensarlo y hacerlo diferente. Es decir, nosotros desde la sociedad le digamos qué tipo de educación queremos para saber qué industria vamos a producir. Porque, si no, pues siempre nos van a decir, oye, ahora cómprate el nuevo teléfono celular X, ¿no?
pues más bien habrá que preguntarnos si ese teléfono celular X es el que cumple con las características de la sociedad que queremos y si es socialmente sustentable, no sé. O sea, empezar con conciencia crítica a repensar que la educación superior puede transformar a la comunidad, porque es la universidad donde aprendimos unos otros desde las diferencias. Es decir, recordemos cuando entramos a la universidad, fuimos unos cuando entramos y fuimos otros cuando salimos. Que no se nos olvide ese proceso de transformación que tuvimos, que es el que están teniendo nuestros estudiantes, para que también podamos repensar en qué tipo de ingenieros e ingenieras queremos que egresen de nuestras instituciones. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la lectura excepcional que dio. Yo soy Orlando Aucielo, profesor distinguido en la Universidad de Texas Dallas, y estoy trabajando enormemente con colegas míos en la universidad acá en México y en la industria. Y desde el 2013, cuando llegué a la Universidad de Texas Dallas, hasta el 2019, pudimos tener varios jóvenes mexicanos que vinieron a hacer doctorados y postdoctoral en nuestra universidad, Ciencias de Materiales, Nanotecnología, Bioingeniería, con becas excepcionales del CONACYT. Y desde el 2020 estamos teniendo problemas en traer a nuevos jóvenes mexicanos con las mismas becas que obtuvimos desde el 2013, que ellos obtuvieron del 2013 hasta el 2019. Entonces, a mí lo que me preocupa es saber qué es lo que está pasando y si hay alguna forma en que se pueda volver a lo que teníamos antes. Yo estoy en la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Las becas no eran de ahí, son de CONACYT. Sí. Entonces, yo invitaría a que su pregunta fuese a las autoridades de CONACYT. Ajá. No, ya he hecho preguntas, pero no conseguí, okay. Entonces, no conseguí respuestas. Va para allá. Quería saber si usted tiene alguna información extra. No, lo que tenemos nosotros es, por ejemplo, o sea, todas las becas o, por ejemplo, los programas de estímulos para profesores y profesoras se van a ir para profesores y profesoras de a pie, ¿no? Los que están en clases, los que sí están ahí, ¿no? Y la parte de investigación es de CONACYT. Entonces, No tendría nada, pero la verdad es que celebro que digan eso. La verdad es que los mexicanos y las mexicanas somos muy creativos. De todos modos, tomo nota y les voy a preguntar a mis colegas de CONACYT, pero sí es ahí con ellos. Porque los jóvenes mexicanos que vinieron a trabajar con nosotros son excepcionales. Y la mayoría de ellos han vuelto a este país y han hecho contribuciones tremendas en la industria y en las universidades. Oiga, ¿y no hay manera que la propia Universidad de Dallas pueda recibirlos y que los bequen ustedes? Nosotros también tenemos problemas. Ah, ok, bueno, está bien. Los que están en D.C. no piensan mucho en soportar ciencia y tecnología. Okay. Sí, ese es el problema que tenemos. Digo, lo preguntaba. No, nosotros estamos desde la Secretaría de Educación Pública con otro tipo de elementos, ¿no? Que son la parte formativa. Esa parte de investigación es con CONACYT. Gracias. Para servirle. Buenas tardes. Eduardo Pérez de la UTO, ya que se presentó aquí el profe de dónde es, de la UTO en Nuevo León. Pues felicidades, realmente tenemos un panorama general en esta charla de lo que está haciendo desde la Secretaría de Educación sobre todo esta nueva forma de ver la educación en México. Hay muchos temas, pero yo me quedo con algo que hemos estado haciendo desde la Autónoma de Nuevo León, que es esto de la inclusión digital, ¿no? Y la pregunta va en ese sentido. Digamos, nosotros tenemos una experiencia muy interesante desde la investigación que hemos estado desarrollando
como la parte de, la, de esta responsabilidad social de las universidades, pudimos ahora con este tema del COVID poder compartir. Las universidades tenemos infraestructura muy importante en general en todo el país, porque a pesar de que sigue habiendo una brecha en algunas, pero la brecha de las universidades con respecto a la sociedad en general, pues es todavía más grande que entre universidades, ¿no? Como ya lo vimos acá. Y nosotros nos dimos a la tarea de, por ejemplo, en el sur de Nuevo León, no hay esta parte. Estuvo por ahí el programa y me dio mucho gusto escuchar en el currículum que estuvo por ahí con la parte de México Conectado, que funcionó en su momento, pero ahorita es un programa pues, que está completamente desierto. Así y es. Estuvimos haciendo nuestro trabajo por ahí. Entonces, la pregunta, tengo dos preguntas. Una es, ¿qué está haciendo ahorita, digamos, qué estamos haciendo desde la SEP para esta inclusión y para romper esta brecha, no solo entre universidades, sino cómo podemos colaborar con otras áreas de la educación, no solo en la educación superior, sino en la educación media y en la educación básica, que también tenemos un problema tremendo en este asunto de la inclusión digital en las áreas, sobre todo alejadas de las zonas metropolitanas en los estados, por un lado. Y por otro lado, hablando del cambio en la Constitución, en la Ley de Educación, donde menciona como un derecho universal, y tiene que ver con lo que comentaba el profesor Auxel ahorita, no tanto con becas, pero hablando del derecho universal de los mexicanos para gozar de los beneficios de la ciencia y tecnología, yo veo esto ya equiparado con el derecho a la seguridad, el derecho a la… pues ya está en la Constitución, el derecho a la salud, etcétera. Y entonces, para eso necesitamos un número específico per cápita de científicos en el país que podamos corresponder en este sentido. Entonces, ¿cómo está o cómo estamos planeando el aumento de las plazas para investigadores en las universidades públicas de este país, ¿no? Bien, contesto la primera. Respecto a la primera pregunta, yo recuerdo que hubo un programa de laboratorios compartidos que creo que sería muy interesante retomarlo, ¿no? Y eso sí depende de nosotros, sí depende de una servidora en la Secretaría. Yo creo que en ese sentido lo invitaría, maestro, a que pudiésemos tener una sesión de trabajo donde podamos nosotros compartir infraestructura hacia otros investigadores, hacia otras universidades, así como lo estamos haciendo en los programas educativos, ¿no? Los programas educativos donde les decimos aquí hay ciertos espacios para que vengan a estudiar tal cosa, entonces poder decir, a ver, aquí hay ciertos, una estación de servidores para que puedan venir, o corran su proceso en esta máquina de alto rendimiento o en estos procesos, o en este clúster, ¿no? Etcétera. Creo que eso sería muy bueno y tomo nota, eso sí depende de nosotros. Y me encanta la idea que podamos establecerlo y que quizá el siguiente año, en este mismo congreso, usted ya pueda decir, tenemos estas cosas compartidas. O sea, lo invitaría a que fuese así y a que nos demos este tiempo, porque ya nos queda mucho como para poder decir, tenemos esta infraestructura que se comparte en México. Tomo nota y acepto la propuesta, creo que va a ser interesante. Y respecto a las plazas de científicos, yo le puedo hablar de las plazas de profesores, no de científicos. Entonces, las plazas de científicos, pues lo invito a que su pregunta sea en CONACYT. Bueno, en las universidades, la pregunta va en el siguiente sentido. En las universidades estatales, al menos en la mayoría, como en la Autónoma de Nuevo León, el profesor tiene esa dualidad. Es un profesor de cátedra, da clases y aparte hacemos investigación. Entonces, las plazas que tenemos o que ocupamos los profesores, los investigadores, es de profesor. Entonces, en ese sentido, es cómo podemos como aumentar este número de personas dedicadas a la investigación desde las universidades, que si bien sabemos que CONACYT tiene su programa,
en las universidades deberíamos Sí, pero para que pueda subir ese tema necesitan que Hacienda autorice plazas nuevas. O sea, es un tema de la otra ventanilla, ¿no? Yo con mucho gusto lo pongo, no depende de una servidora. ¿Y qué sí depende? Sí depende levantar la mano y decir, las universidades tienen un déficit de plazas. Y esa parte fue dicha en enero del 19, en enero del 20, en enero del 21 y en enero del 22. Porque hay universidades que sí tienen mayor matrícula. Sin embargo, aquí el tema es que, por ejemplo, hay universidades autónomas, y podemos ver en la página web cuáles hay, ahorita les digo, en la página de la Dirección General, que la plantilla de administrativos es mayor que la plantilla de académicos. ¿Sí? Entonces, Hacienda lo que contestó fue, mire, doctora Rodríguez, mientras sus universidades, primero, no hayan comprobado todas las plazas PRODEP, ¿sí? Ahorita hay 3,824 plazas que faltan de comprobar de todas las universidades. En el 2019 había 8,700 y cacho. Ahorita hay 3,000. Y mientras no comprobemos todas las universidades, las plazas PRODEP no nos van a dar ni una más. Entonces, por unos perdemos todos. Hay universidades como la de usted, que es ordenada y que el año pasado ya nos comprobó todas. El año pasado. Pero hay universidades que todavía tienen adeudos. Entonces, mientras no tengamos esto, sus rectores lo conocen bien el tema, ¿eh? Se ha platicado en Anuyes. Entonces, ese fue el tema. Muchas gracias. De nada. Sí. Bueno, ya que tocaron varios temas, no. Muchas gracias por la plática, doctora Rodríguez. Cecilia Nogués de la UNAM. En este sentido y en muchos de lo que se mencionó, creo que se necesitan soluciones integrales, ¿no? Yo puedo entender que le mostremos a alguien cómo alimentarse mejor, la nutrición, etcétera, pero también puede ser muy caro para ciertas familias el tener acceso a una comida sana, digámoslo así, y es más fácil tener acceso a otro tipo de alimentación. Entonces, en todos estos problemas hay, se debe pensar como en soluciones integrales, porque en este sentido de las plazas, yo creo que no es casual de que desde 1978 no se había modificado, ¿no?, la Ley de Coordinación de Educación Superior, ahora Ley General de Educación Superior, sino que desde ese entonces creo que no se han hecho universidades nuevas, no nada más tener más plazas, creo que en muchas universidades ya ni cabe la gente, ni estudiantes, ni mucha gente, sino el tener ese crecimiento y la población de México se duplicó desde los años 70 a la fecha, ¿no? Entonces, sí se necesita y también había una cuestión ahí que, por ejemplo, de las carreras que no van a ser fácil de reemplazarnos, afortunadamente, ¿no? Y vi que primero era física, lo cual me gustó mucho. Creo que se necesita impulsar ese tipo de nuevas universidades, de tener nuevas, y a lo mejor pues esas 3,800 plazas pues crean una nueva, ¿no? ¿Qué tal? Digo, no sé, a lo mejor ahorita todos me empiezan a… ¿no? No lo sé, digo… Hay cosas que creo que se necesita de hacer de manera integral para poder impactar un poco más allá y también replantear en el hecho de que no han crecido el sistema educativo y que es necesario porque nos vamos a quedar sin empleos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues van a regresar muchos jornaleros y mucha gente y el país todavía va a tener mucho menos empleos, ¿no? Cuando suceda eso, y solo en las universidades donde se aprende posiblemente a resolver algo, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero sí sabemos que necesitamos gente que tenga esas habilidades para resolverlas, y por eso estas carreras que están ahí son carreras donde está la ciencia, la tecnología, matemáticas, etcétera,
como que necesitamos impulsarlas, aunque parezcan caras de principio, creo que nos va a resolver más la vida en un futuro como país, ¿no? Sí, sin duda necesitamos más ingenieras e ingenieros en el país. Físicos. Y físicos también. No, a ver, sí necesitamos científicos, sí necesitamos más científicos, necesitamos gente pensante y es precisamente por ello la importancia de la educación superior, ¿sí? Pero ¿qué hacemos si en Oaxaca solo 2 de cada 10 van a la educación superior? Porque el resto se tiene que quedar a trabajar en el campo, a trabajar con la familia, o sea, es decir… Sí se requieren soluciones integrales, pero se requiere estrategias individuales o estrategias regionales, ¿sí? Para poder llevar a esa parte. Ahora, cuando fuimos a Hacienda, les dijimos, oye, ¿no? Necesitamos nuevas plazas en el 2019, me sacaron el listado de los 8,700. Entonces, ya han comprobado muchas. Pero Hacienda fue muy claro, sus rectores y rectoras lo saben, no nos van a dar ni una plaza más hasta que se hayan comprobado todas. ¿Qué significa comprobar? Significa que ese dinero se da desde el año 1996, algunas, otras desde el 2000 y cacho. El dinero se está dando. Necesitamos comprobar que tengan los perfiles. No se han comprobado. Entonces, es un tema administrativo que es importante que lo solucionemos, porque al ser subsidio público tenemos que ser muy cuidadosos y rigurosos con la acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo esperaría pues un atento saludo a los rectores, a las rectoras, para recordarles que tienen un adeudo con Hacienda y eso impacta, ¿no?, de manera general. Así como impactó de una manera inadecuada el tema de la estafa maestra, y que algunos se quedaron con un imaginario de que las universidades son corruptas, no. Son corruptos las y los funcionarios, no las universidades. Las universidades es ese espacio que afortunadamente existe para que podamos transformarnos, ser mejores personas, mejores ciudadanos, tengamos más conocimiento y nos sintamos desarrollados. O sea, eso es fundamental. Entonces, tenemos que cuidar a las universidades, ¿sí? Entonces, las podemos cuidar con este tipo de acciones, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí no está la UNAM en esos deudores, ¿eh? Le puedo decir. Hola. Hola. Perdón. Una pregunta rápida. Me llamo Carolina Borges. Yo soy de Oaxaca. Estoy estudiando en el CICES, en Ensenada, Baja California, y entiendo perfectamente esta diferencia entre estados de educación. Pero mi pregunta va más acerca si se tienen estudios acerca de cómo afectó la pandemia la educación básica en la educación básica, pero no solamente en la SEP, sino por ejemplo en otros programas como CONAFE, que de por sí ya eran programas que se dedicaban en zonas bastante marginadas. O sea, si se tienen estudios, estadísticas o qué se está haciendo para medir ese impacto. Sí, qué bueno que lo mencionas y qué bueno que tenemos aquí una fiel testigo de estas diferencias. Eres de las afortunadas oaxaqueñas. Entonces, en ese sentido, sí, educación básica. Cada uno de los sectores hicimos un análisis específico de cómo está el tema. O sea, en realidad yo desconozco en este momento el tema de básica, solo sé que sí se hicieron o se están haciendo acciones, sobre todo para la parte socioemocional, el daño socioemocional de los niños. Porque si hubo, imagínense, un daño socioemocional en los adultos, imagínense los niños que era no ver a nadie más. O sea, claro que la interacción ahorita es con miedo hacia el otro, ¿sí? O sea, con un cierto… con una cierta timidez de expresarse, de no tocarse las manos o de no tocarse unos a otros cuando es un elemento totalmente social. O sea, sí hay elementos y efectivamente CONAFE fue de los elementos más afectados. O sea, sí hay un tema, pero ahí más allá del rezago educativo es un tema de daño socioemocional. Lo que se está haciendo es que ahora en este inicio de clases se está impulsando o se está pidiendo que todos hagan como un recuento de cómo están sus estudiantes.
Por ejemplo, los que están ahorita en tercero de primaria, o sea, llevaron 2 años, el primero y segundo año, ¿saben leer? Porque eso se enseña en primero. ¿Saben sumar ya, restar, dividir? O sea, sí va a haber un elemento que va a requerir de mucho acompañamiento de los profesores, de los maestros, y de los padres de familia para poder revisar el daño, el rezago educativo y también el daño socioemocional. Pero sí, sí se está haciendo. Y también en las universidades, pero sobre todo este tema que tú mencionas en la parte de educación básica, se supone en los grupos de comité técnico, le llaman, o consejo técnico, lo están revisando. Pero sí se está cuidando el tema. Pero todavía no hay un sitio en donde nosotros podamos acceder a esa información. No, porque ahorita lo que están haciendo es el diagnóstico, porque ahorita ya regresaron. O sea, no en todos los estados de la República regresaron el año pasado. Ha sido un regreso paulatino y luego otra vez hacia atrás y luego otra vez regresan. Ha sido así. Entonces, pero ahorita ya es un regreso. De hecho, el día 29 de agosto, todos los directivos de CEP vamos a estar en un estado de la República para el inicio de clases presencial. A mí me toca Guanajuato. El 29 de agosto, el lunes, debo estar en Guanajuato y ese día se abren así como todas las puertas de todos. O sea, ya no hay un tema de ay, otra vez ya hay la pandemia, ¿no? Ya estamos todos vacunados, los profesores ya no pueden decir que les puede pasar no sé qué, y ya casi a todos, no es que a todos nos haya dado COVID, pero ya tenemos cierta inmunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ya apenas este año se va a revisar esta parte y entonces se va a decir cuánto de los niños que deberían estar sumando y multiplicando quizá, no lo saben hacer, ¿no? Entonces, apenas es en este año, que ya es todo presencial. Pues, gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias. Te entregamos un reconocimiento y un presente de parte de la sociedad. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Pequeño presente que está hecho por artesanas chiapanecas a mano. Gracias, muchas gracias. Con la caracola del Congreso. Ah, qué linda, muchas gracias. Gracias, querida doctora. Muchas gracias. Bueno, un placer compartir. Muchas felicidades por el proyecto. A que nos acompañen a la inauguración de los Expo Posgrados. Ya vamos.